¿Estás listo, verdad? ¿Para qué? Para comenzar con esto. ¿Cuándo? Para comenzar con esto que tanto había pedido la afición. Bienvenidos, amigos, señoras y señores, al primer programa del video podcast con Alex Ibundio. Tiro Libre. Qué bueno que están con nosotros a través del Facebook. Ya no hablé tanto, Pineda. Primero, haceme un favor. Qué gusto saludarte, Roberto. Primero, haceme un favor porque estás muriendo que yo te diga algo. Sácate la chumpa. Sí, hombre, pero ya sabía. Pero por supuesto, no podía ser de otra manera, señor. Te conozco. Yo lo voy a contar. Vino, estaba así en la reunión, todo con la chumpita, la tenía escondido. Sabía lo que tenía abajo. Dale, apúrate. Con todo. Tenemos que empezar, dale. Démosle, mirá. Comencemos con todo, comencemos con esto. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Liga Mayor, del Mundial. Pregunta para Bundio un poquito más adelante. Así es que eso, quédense con nosotros los próximos 15 minutos aproximadamente. Ayer te vi en la noche que después del partidito estabas... ¿Eh? Yo sé que... Antes de ir a dormir, te voy a recomendar algo. Tómate tu lechita. Deli Milk, la leche de los campeones que está enriquecida con vitamina A y D, calcio, hierro y proteínas. ¿Ah? Un producto más de la familia Indupalma. Así es que ya sabes. Aquí déjala y después no seguimos. No te pongas nervioso, ya estás nervioso. Hablemos de fútbol. Dale. Ajá. ¿Qué querés hablar? Que arrancó La segunda jornada. Sí. ¿Qué resultado te llamó más la atención? El resultado que mayor me llamó la atención fue precisamente el de Chalatenango frente a Dragón. ¿Porque pierde Dragón su segundo partido Porque consecutivo? Porque pierde Dragón su segundo partido consecutivo. Uh-huh. Me llama atención también lo de Águila, que no termina de ganar, no termina de explotar. Firpo bien en casa. Por su parte, lo de Platense, que no termina de arrancar. Uh-huh. Y bien la victoria de Metapán. Sí, definitivamente. Bien la victoria de Metapán ayer... 3-1 ante Santa Tecla, sí. Y vos vas a hablar de Alianza, pero yo te voy a decir una cosa, Alianza no me sorprende, Alianza era lo que tenía que hacer, Alianza tenía que ganar, lo hizo, y para ustedes que andan ahí de la crisis y que esto y que el otro, que no gana, y ganó, viejo. Rápidamente, resultados de ayer, Dragón perdió 0-1 contra Chalatenango, Platense y Jocoro empataron a 0, Firpo y Águila empataron a 1, Alianza se sirvió con la cuchara más grande y le metió 3 al Atlético Marte. A Marte le expulsaron uno. Y Metapac le ganó 3-1 a Santa Tecla. No te agrandé. Eso es. Tu equipo, así, rapidito. Dale. Tu equipo, bicampeón nacional. A ver, se sirvió, vos decís, con la cuchara grande. Sí, así es. Vamos a decir sincero. Primer lugar del grupo B. Se sirvió con un Marte que definitivamente está en proceso de formación. Sí. Pero, y encima le expulsan uno, así que no hablé, no te agrandé. Pero estaba ahí, el equipo estaba ahí, el Atlético Marte estaba ahí, hay que jugar. Marte va a jugar con Alianza y con el resto de partidos, de equipos, así de que no pasa nada. No te agrandé, ¿verdad? Por Eso favor. Eso es lo importante. No, qué pregunta. ¿Para qué voy a preguntar yo primero? Dale. Sentate, toma asiento, ¿no? La verdad que. Para eso pusieron la silla, dale. Ajá. ¿Sabes qué? Ajá. ¿Cómo viste a Fito Zelaya? ¿Qué le pasa a Fito? ¿Cómo lo ves a Fito? A tu 22. Lo vi metiendo gol. Ajá. En el penal. Y ahí va, es un proceso. Es un proceso en el que está, en el que están todos los futbolistas, en el que están todos los jugadores después de un parón de casi 2 meses. Así es que va dentro del proceso. ¿Verdad? No pasa nada. ¿Cómo te gusta hablar? Ahí te llenas la boca. No te preocupes, ¿verdad? Por eso. Ahora yo todo te hago público, una pregunta. Todo el público que tenemos acá allá atrás. Pregunta a vos. A ver. La gente de Dragón tiene que comenzar a preocuparse. 2 derrotas consecutivas. A ver, yo creo que esto recién empieza, Alex. Último todavía, lugar de la tabla. Ah, todavía ya vas vos con tu... 2 goles en contra. Ni uno a favor. Pregunto yo. Tus teorías conspirativas y la palabra crisis que tanto te gusta. Te estoy preguntando. Crisis. Recién empieza, loco. Van 2 días, 15 días. Ahora, que lo está sufriendo porque el parón que hubo y por todo lo que... Porque hay que recordar que Dragón paró, no trabajó. Sí, pero pararon totalmente todos los equipos. Ahora no, te pregunto todos, algo. Alianza no paró. FA no paró. Metapan no paró. Y para entonces, de contar, ahora te pregunto algo. Si vendés una idea, vendela bien. Dragón, si no, no vendrá, los recursos... ¿Para reponerse? Sí, tiene, como todo, claro. Si tiene un equipo... Dragón, ojo. Es que Dragón tiene muy buenos refuerzos. Ajá. Ahora, lo que pasa es que no le ha alcanzado
evidentemente, para estos dos partidos. O sea, ellos sabrán, la Perica Benítez sabrá por qué, pero no le alcanzó nada más. Pero no empecé el clásico, con esa teoría. El clásico oriental Firpo Alianza cumplió, perdón, el clásico oriental Firpo Águila. La tiene la Ocón, ¿Qué te puedo decir? Si por él fuera, yo lo, Alianza. Cumplió tus expectativas. Claro, Que si el creo que no. Espero un poco más de Águila. De Firpo, también ha sido otro de los equipos que no ha trabajado, pero espero un poco más de Águila por la plantilla que tiene. Lo de Firpo le va a costar. A Romero le va a costar. Perfecto, hablemos del partido que viene. ¿Cuál? El partido pendiente. ¿Cuál? El partido de Once Deportivo. ¿Con quién? Contra FAS. ¿Con quién? Contra FAS. No, se dice así, Contra el equipo que más copas y títulos tiene en el fútbol nacional. Después dice que no es aficionado al FAS. Después dice que no es aficionado al FAS. Yo te voy a decir una cosa. Al César lo que es del César. Cuando yo tengo que decir el bicampeón Alianza, lo digo. Ok. Y vos no me dejas mentir. ¿Partido de pronóstico reservado, no, sí o no? Es que no te oigo. Ajá. Que, Once Deportivo contra Once Deportivo FAS. Partido, contra bueno, hablando en serio, FAS contra Once Deportivo aquí cuesta? En el Cuscatlán, en un rato, a las 8 de la noche. ¿Por qué te cuesta? No me cuesta, pero bueno, partido de pronóstico reservado, ¿sí o no? No, ¿por qué? No. ¿Quién gana? Bueno, vaya señores, esa risa, ¿quién gana? ¿Y por qué me pregunté a quién gana? No decís que no es no partido sabe, de pronóstico reservado. ¿No sabes quién gana? ¿No? Decímelo vos. Yo tampoco. Ay, así de fácil, que soy mago yo, porque tengo que saber el resultado de un partido. Ajá. ¿Cuántos resultados tiene un partido de fútbol? Tres. ¿Cuáles? Empatar, ganar o perder. Qué bien, mi mejor alumno. Ahí lo tengo, mi mejor alumno. Así están las posiciones en el grupo A. En el grupo, ¿cuál es el grupo A? ¿El grupo de Occidente o el grupo de Oriente? ¿Ah? Ya no es mi mejor alumno. ¿Cuál es? Grupo de Occidente. El grupo de Occidente. Alianza Fútbol Club, primer lugar, con 5 puntos. Metapan, segundo lugar, perdón, con 4 puntos. Metapan, segundo lugar, también con 4 puntos. En tercer lugar, el FAS, con 3 puntos y un partido menos. Que si gana hoy, se va con el liderato. Así es, Once Deportivo tiene un partido menos y un punto. Atlético Marte tiene un punto en la quinta posición. Y Santa Tecla está en último lugar, con 0 puntos. No ha sumado todavía. Grupo B, dale. Grupo B, Águila, primer lugar con 4 puntos, los mismos que tiene Chalate y que tiene Jocoro. Exactamente. Luego vienen Firpo con 2 puntos, Platense con 1 y Dragón que todavía no suma. Bueno. ¿Santa Tecla tiene que preocuparse? No. Recién empieza. A esta hora ninguna, a esta altura ningún equipo tiene que preocuparse. Si fuese técnico de fútbol, estaría en los partidos. No, lo que pasa es que el torneo es complicado. ¿Qué? Siempre por eso. Bueno. Te quiero levantar. Lo único que te voy a decir, ¿sabes qué? Tengo un equipo para vos. ¿Cuál? Para que te hagas de un equipo. Cuando ya y ya me vas a contar de eso antes. Antes les quiero contar yo, por favor, que dejen sus mensajes, sus comentarios aquí en el Facebook del Canal 4, donde estamos transmitiendo esta emisión de el video podcast con Alex Ibundio, Tiro Libre. Capital, pendientes. La Capital también tiene otro equipo que está. Ya vamos a hablar de eso. Para arriba. Pendientes. Venimos con fútbol internacional a continuación. Sé lo que te digo. Hey amigos, gracias por continuar con el video podcast con Alex y Bundio. A propósito, Bundio, ¿dónde estás? Venite ya, loco, que estamos al aire. Pará, loco, que vengo de Vicenza, de comprar cemento. Esto pesa. ¿Estás construyendo la casa o qué? Arreglando la casa. Tú muy bien, y este es un mensaje muy importante para todos aquellos que tienen proyectos de construcción en marcha. Si están buscando un cemento que les ofrezca máximo desempeño y resistencia, probá la línea EcoPlanet. EcoPlanet de Holcim, que son los mejores cementos, fuertes, maestro y multibase. Con EcoPlanet no solo obtenés la mejor calidad en tus construcciones, sino que también estás ayudando al medio ambiente, reduciendo la huella de carbono. Imagínate qué importante es esto. Claro. Ganás vos, gana el planeta, ganamos todos. La mejor opción está clarísima y es EcoPlanet. Holcim, soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Hablamos de fútbol internacional. Bueno, Mundial dale. Qatar 2022. Bueno, dale, sentate. Dale. Mundial Qatar 2022. A ver, Mundial Qatar 2022, Argentina. Te voy a decir algo de Argentina. ¿Qué ha pasado? Argentina, vos fijate que... ¿Solo de Argentina hablas? Y no, te puedo hablar de todos los países. Ajá. Por cierto, dale, pues. 44 partidos, 32 selecciones, 8 sedes. ¿Todo por el Canal 4? Todo por Canal 4. Me llega, muy bien, así que, excelente. Así que, papá, ahí lo tenemos. Dale. Argentina va a
estar, tiene su sede, su búnker, en la Universidad de Qatar. Ajá. En la Universidad Estatal, ¿no? Por decirlo así, la Universidad Nacional. Ahora bien, ¿cuál fue la petición especial por parte del técnico Lionel Scaloni? ¿Cuál? Además de todo lo que va a tener, ¿sí?, que van a tener hasta sala de juego, pero hubo, le hacía falta algo, algo muy importante, que es cábala para la selección argentina. Okay. Entonces pidió a las autoridades de Qatar, ajá, que dentro de ese búnker tenga una sala para 50 personas, con una parrilla incluida. ¿Para hacer asados? Para hacer asados, sí, señor. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque lo de Argentina, ¿qué es? Sí, sí. Es comer rico. El asado. De plano que sí. Entonces, es como la cábala. Es como la cábala que tiene la selección argentina. Así que, ustedes fíjense que dijo, bueno, dijo Scaloni, a ver, acá está todo bien, yo voy, veo, me encanta todo. Pero me falta... Me falta la salita del asado. Pregunta. ¿Quién crees, cuando faltan poco menos de 2 meses para que comience la fiesta, quién crees que se puede llevar el trofeo? Repito, falta muchísimo, falta ver a las selecciones y todo, pero ¿quién crees que se lo puede llevar? ¿Quién sale como favorita? ¿Quién arranca la carrera como favorita? Mirá lo que me pregunta. Mirá lo que me ¿Quién arranca la carrera como favorita? Lucho, mirá lo que me pregunta. ¿Y quién te crees que se lo va a llevar? Argentina. Y claro. ¿Crees vos? Te digo ya, desde ya te digo, la final, Argentina-Francia. Ok, Argentina-Francia. Argentina-Francia. Te voy a decir una cosa, y esta es una noticia que se ha vuelto viral en las redes sociales. ¿Sabés que hay un pronosticador que ha acertado? ¿El Pulpo Pol? No, es un corredor. ¿Te acordás? El corredor, sí, claro, en el Mundial de Sudáfrica, 2010, que predijo que España iba a ganar y efectivamente ganó. Pero bueno, este es un pronosticador que ha acertado en las últimas Copas del Mundo y ahora ha hablado ya de quien él considera que va a levantar el trofeo. ¿Quién va a levantar el trofeo? En las últimas horas. Es un corredor de bolsa inglés que afirma tener experiencia en el tema. Se animó a predecir quién será el campeón del mundo. ¿Es inglés? ¿Vos decís? Ajá. Inglaterra. ¿Vos decís Inglaterra? Pues vieras que no. A ver. Según este londinense, dale, el que va a levantar el trofeo va a ser Lionel Messi con la selección de Argentina. Así lo está diciendo. ¿Cómo se llama? Este se llama Joaquín Kimmen. Joaquín Kimmen. Bueno. Repeat after me. Joaquín Kimmen. No, que Joaquín. Ajá. Joaquín. Ajá. Joaquín de hecho, dice que va a vencer a Argentina, a España en las semifinales. Ajá. ¿Y en la final? A Inglaterra. En la final del torneo. Mirá, sería... Ojo. Si se llega a dar esa llave, ajá, y esa final, sería algo, pero histórico desde el punto de vista, histórico desde el punto de vista de lo que se generó esa vieja rivalidad, producto de un, ¿te acordás? Algo bélico. Claro. Entonces, ojo, pero no creo. Por las Malvinas, decimos. Exactamente. Ok, pregunta. ¿Final inédita? Si acaso llegase a ser Argentina-Inglaterra. Sí, claro. Argentina le ganó en México 86 a Alemania. Sí. Y en Argentina 74 a Holanda. Exacto. Entonces, y ganado el único título que tiene. Son los únicos dos títulos que tiene, correcto. Y Inglaterra, ¿le ganó a quién? En Chile. Ajá. En Inglaterra en 1966. ¿A quién le ganó? Le ganó a Alemania. En a Alemania, levantamos. Ok, perfecto. Sería entonces una final inédita. Claro. Ajá. Ok, bueno. Pero bueno, esto recién está comenzando. Bueno, ni siquiera. ¿Quién es la figura? Para. ¿Quién es la figura del mundial? Dale. Te voy a dar opciones. Figura del mundial. ¿Kylian Mbappé? Messi, no. Mbappé, Lewandowski. Vaya, ojalá. Déjalo ahí. Ojalá. Jalan. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y él que sabe de deporte, dice no, él que estamos, sabe de deporte. Lo estamos preparando para el otro mundial. Lo está invocando. Ya lo estamos preparando para el otro mundial. Ajá. Messi, a pesar que Messi está... Ya vi, está chispa. Escucha, está chispa, a pesar que Messi está jugando muy bien en el Paris Saint-Germain, yo creo que la figura del mundial va a ser Mbappé. Mbappé, la figura del mundial. Amigos, les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales, del Facebook, entre del Messi, Canal 4. ¿Mbappé quién? Mbappé. Me voy. Eso, bello. Mejor ya no regresé. Salud. Pendientes del Facebook del Canal 4. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Venimos hablando de preguntas con Pregunta para Mundio. Así es que muy pendientes todos.
Amigos, gracias por continuar con nosotros. Bundio, voy con vos. Así es, Alex. Déjame que te quiero contar algo, te quiero decir una cosa. Ya viene el Mundial de Fútbol y con él la emoción de jugar y ganar. Y te tengo una noticia, puedes jugar y ganar con tu pronóstico deportivo gracias a Gana Play. Así que, mira, lo que tenés que hacer es sencillo. Entrá y registrate en www.ganaplay y aprovecha tu jugada de cortesía y todos los bonos que solo Gana Play te puede ofrecer. ¿Y sabés qué es lo mejor de todo? Que Gana Play es patrocinador oficial del bicampeón nacional de los Salvos de la Alianza. Ese equipo del cual vos sos nada más y nada menos que aficionado de red social, porque ni al estadio vas, no vas ni al estadio. Así que pendiente, Pineda, de lo que te ofrece Gana Play. Y ya voy para allá. Bueno, venite, Roberto, porque ahora vamos llegando, a tu sección favorita. Pregunta para Bundio. Ajá. Échale, compadre. Rápido, vamos con todo. Joshua. Joshua. Bundio. Dale. Si Messi gana el Mundial, ¿para ti sería el mejor de la historia del fútbol desde que se creó el fútbol? ¿Lo aceptarías? No, es el mejor de la historia. No. Okay. Sí, o sea, no. Al César lo que es del César no sería el mejor de la historia. El amigo que se hace llamar en redes sociales, Noti Noti, pregunta para Bundio. Dale. ¿Cuántos goles metió como jugador profesional y por qué se retiró? Yo me retiré por una lesión en la rodilla y la verdad que no me acuerdo. Pero en Fuerte Aguilar en los primeros 7 partidos hice 14. Ajá, fácil. ¿Una media de 2 por partido? Sí, ahí están los registros. Ok. Además, andé a buscar. ¿Y entonces cuánto hiciste? No me acuerdo, qué sé yo, ya no llevo la cuenta. ¿En 7 partidos metiste 14 en eso, goles? En ¿y eso después de eso? No me acuerdo. Jugué 3 años más en el Fuerte Aguilar. Ok, perfecto. Johnny, pregunta en redes sociales. ¿Qué tiene que suceder para que reveles tu amor secreto por Alianza y reconozcas que es el mejor equipo? ¿Ah? Momento. A ver, yo reconozco en estos instantes que Alianza es el mejor equipo. Ajá. Yo nunca he dejado de hacerlo. Okay. Tampoco voy a negar que no hay que olvidar que mi papá fue el primer entrenador de Alianza. Uh-huh. O sea, yo nunca he dicho que soy anti-aliancista ni nada por el estilo. Ese mote, ¿saben quién me lo puso? Este señor. ¿Ok? Así de fácil. Pero ¿por qué no le vas a la Alianza? Dice sí, Carlos Alberto Amaya. Y no le voy a la Alianza. ¿Por qué? A ver, ¿por qué simplemente vos? Simplemente por llevarme la contraria. No, ¿por qué vos no le vas al Águila? Porque yo le voy a la Alianza. Y bueno, entonces. ¿Y vos por qué no le vas a la Alianza? Y porque yo le voy al Fuerte Aguilar. Buenale. Así de fácil. Muy bien. ¿Cómo me tengo que hacer de Alianza? Ángel, pregunta para Bundio. Dale. ¿Por qué hace ese acento argentino? Espero que no se enoje, porque como es cuetido, me echa corta, pero bueno. ¿Por qué hace ese acento argentino? Porque viví 30 años en Argentina. ¿Qué querés que hable? ¿Querés que hable inglés? ¿Pero cuántos? I don't speak English. ¿Pero cuántos años llevas viviendo en El Salvador? Y bueno, y es el problema de más ello. Más de 30 años y no, ay, no se te olvida. ¿Querés que hable en italiano? Parla en italiano. Pregunta para Bundio. Vamos a ver, alguien que se hace llamar Marx Bon en redes sociales. En TikTok. Hermano de Carbón, dale. Ok. En TikTok le preguntaron qué número usó en el Águila. Contestó. No, es cierto, tenés razón, lo vi. Ajá. El, ¿qué pasó? El número 13 tenía. ¿13? 13. Bueno, qué numerito, vos te tocó, bueno. Pero ¿qué te puedo decir? Julio Iraeta, pregunta para Bundio. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. ¿Paso Águila? Fuerte Aguilar. Bueno, ¿quién y más? Napoli, porque tengo un amigo que se llama Salvatore Pita, que es napolitano, y mi ahijado Sandro también. Josué Guzmán, pregunta para Bundio. Si de él dependiera, ¿qué preferiría? ¿Ser de la Alianza y que la selecta quede campeona del mundo o que la selecta no gane nada con tal de no irle a la Alianza? La gente, la afición quiere saber. Eso es una pregunta de álgebra. Ok. No entendí nada. Pregunta para Bundio. Adriana Aguirre, ¿las pupusas mejores las de arroz o las de maíz? No, las de maíz y de queso. Bien rellena de queso. ¿De maíz? ¿Rellenas? Sí, de maíz, de queso. Claro. Muy bien. ¿Con oroco o sin oroco? Me da lo mismo. Ok, perfecto. David Martínez, pregunta para Bundio. ¿Benzema o Lewandowski? No, Benzema, mil veces. Ok. Marielos de Hernández, pregunta para Bundio. ¿Por qué están enojados, señor? No le gusta contestar nada. ¿Por qué están enojados? No, yo no soy enojado. Él me saca de las casillas, qué distinto. Ajá. Yo soy un tipo muy feliz, muy alegre. Ok. Alice. Con él cabe la canción de Juan Gabriel. Ajá. Hasta que te conocí. Alice Garay, Roberto, ¿por qué es tan tóxico?
La misma respuesta de anterior. Ajá, ok, ok. Múltiple choices. Bueno, nos dice Oscar Sánchez que le gusta que estemos aquí inventando, gracias, aquí en las redes sociales. Muchísimas gracias a es todos los que han estado escribiendo ustedes también. Ustedes lo pidieron, aquí está. Sí, definitivamente así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta la sección, dice Lidia Elizabeth Morales. De verdad, María Elena Bundio, sos muy enojado, yo no sé qué es lo que te pasa, etcétera, etcétera. Y hay muchos otros comentarios. ¿Quién es el tóxico de los dos? Pregunta Juanchi. Pregunta Juanchi, ¿qué nacionalidad sos? Yo tengo doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Soy, okay. Tengo nacionalidad salvadoreña y tengo nacionalidad argentina. Argentina, tengo pasaporte, tengo DUI y tengo todos los. Te doy los números. Va, también, estuvo. Si querés. Alexander Ticas. Okay. ¿Cuántos minutos jugó Roberto en primera división? ¿Se te olvidó también? No. ¿13? ¿Cuánto tengo? A ver, espera, no te rías. ¿Cuánto tengo? ¿Tengo un minuto más? Ok, tengo un minuto más. Jugué 13 minutos en el Águila. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente Milovan se enojó conmigo. Mi respeto para Milovan. Se llevó toda la plata, robó todo y no clasificó respeto, a nada. Mi respeto. Le pagaron $60,000 en el Águila para sacar campeón, no lo sacó. ¿Y entonces qué pasó con los otros técnicos de la selecta? ¿Qué pasó con los otros técnicos de la selecta? Le pagaron $60,000 en la selección, no clasificó al Mundial. ¿Y qué pasó con Carlos de los Cobos? $60,000. ¿Y qué pasó con Rubén Israel? Le dio el Águila, pasó, no lo sacó con aquel campeón. Que era español. Fue pero ¿sabes qué? Milovan. ¿Y qué pasó ¿Y qué pasó con todos los que han sido técnicos de la selecta? Entonces, no han clasificado. Milovan tenía la costumbre de faltarle respeto a los jugadores. Ajá. De manera muy, pero muy fea, nombrándole a la mamá. Ajá. Acá vos que tenés tu sección esa de palabras. Ajá. ¿Okay? ¿Sabés a qué me refiero? Entonces yo no iba a soportar. Okay. Así de sencillo. ¿Y entonces dijiste, vos renunciaste al Águila entonces? No. Él me faltó el respeto y yo también se lo falté. Porque hay una cosa en los seres humanos que es respeto. Entonces me ofreció boxer. Y yo le dije que eres boxer. Y dale boxer, viejo, dale. Y se pelearon. Ya nos pasamos del tiempo, pero no. Este chambre está bueno. No. Dale, no hubo pleito. No, me había como 2 metros, ya me llegaba. Así iba a terminar así yo. Pero igual, entonces, a partir de ahí, o sea, por la falta de respeto, lo comunicó a la Junta Directiva. Y la Junta Directiva te separó. ¿Esto ya lo habías contado en algún lado o es primicia? No, ya lo habías contado. Pero esa es la eso realidad. Eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que todo el mundo, y jugaste 13, sí, jugaste 13 minutos. La realidad es esa, no puedo negarla. Y después, pero me echaron por eso. Y después no volviste a jugar en Primera División. Pasaste después, a Fuerte Aguilar. Te voy a contar. 30 segundos más, dame. Una cosa, dejémoslo para el próximo. Dejémoslo para el próximo, porque ya no tenemos tiempo. Amigos, ¿quieren seguir escuchando la historia de Bulio? Después te voy a contar. Escriban en los comentarios de esta publicación de Facebook. Nos vemos el próximo lunes. Te voy a decir algo. Alianza también me quiso. De eso hablamos en el siguiente podcast. Y después me fui al Fuerte Aguilares. Pendientes, y después apareció el bombardero de Aguilares. Pendientes de tiro libre, el podcast, el video podcast. Con Alex y Bundio. Regresamos el próximo lunes. Gracias por estar ahí. El bombardero de Aguilares. ¡Salud!